Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? ¿Me confirma? Buenas noches. Buenas noches. Ok. Bueno, vamos a iniciar la clase, pues ya tenemos acá los demás compañeros, ¿verdad? Igual se van a ir incorporando, ¿verdad? Bueno, para todos igual, buenas noches. Voy a pasar lista brevemente para cumplir, ¿verdad?, con el requisito. Permítame. Se están conectando los compañeros por acá. Ok. Permítame. Adriana Mabel Elías Granados. Ok. Alex Walter Ponce Barahona. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañero. Alicia Lisset Elías Cubías. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Okay. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Buenas noches, Lee, que presente. Buenas noches. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ok, Erika, ya le tomé asistencia. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Jairo Miguel Chamul Flores. Sí, presente. Ok. Jorge Armando Solórzano Guardado. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Karina Montano Amaya. Catherine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Buenas noches. Kimberly Natalia Medrano Crespín. Perdón, Kelly. ¿Es Kelly Natalia Medrano Crespín? Creo que por acá que está la compañera. Kimberly Clarice Gavidia Arevalo. Ok, sí, por acá está Kimberly. Liliana Vanessa Alfaro Arenívar. Ok. Marixenia Rosario Córdoba. Buenas noches. Buenas noches, presente. Ok, excelente. Marvin Ramón Ramírez Salas. Okay. Mónica Daniela Reyes Portillo. Rocío Odalis Ramírez Lemos. Sandra Estela Méndez. Okay. Silvia Carolina Martín. Verónica Raquel Rojas. Okay. Wendy Araceli Hernández. Buenas noches, presente. Ok. Bueno, para todos, igual buenas noches. Espero que estén bien. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer una pequeña realimentación, una pequeña síntesis de las sesiones anteriores, ¿verdad? Ahora, pues, tenemos el último módulo, ¿verdad? Que la idea es que ustedes, ¿verdad?, completen la información. También recuerden que la plataforma, la idea es que tienen que terminar, la verdad, en los próximos 2 días, ¿verdad?, para que podamos validar, ¿sí? Pueden dedicarle 15 minutos, 20 minutos para ello, ¿sí? Entonces, compañera Carmen, Elena Quintana, ¿se encuentra por ahí? ¿Qué hemos estado viendo en la última sesión, ¿verdad?, de la semana pasada, que nos pueda ayudar a hacer un pequeño recordatorio? Hola, Adelante. Lick, buenas noches. Bueno, de los temas de lo que recuerdo, de los temas que hemos visto es, por ejemplo, la importancia de la música, la importancia de la letra también, de la música y de lo que recuerdo es que crea como una reacción química, que Sí, hace en el cuerpo, como, un ajá, proceso en el químico cuerpo energético. que hace que haga como un match, digamos, a la hora de
de que la gente vea la publicación. Ok, excelente. Bueno, compañera Katherine Contreras, ¿qué estuvimos hablando o abordando la sesión pasada? ¿Qué nos puede recordar? Si mal no recuerdo, fue sobre la música de derechos de autor, que esté libre de derechos de autor. Correcto. Se nos enseñaba cómo podíamos descargar la música o los videos en este caso para después convertirlos en audio, Sí. que si no me equivoco era como YouTube Make y ahí convertíamos los videos en audio. También un poco como dijo la compañera, saber llevar como la emoción entre el sonido, por medio de música a las personas. Ajá. Y también hablamos sobre tácticas y planificación. Ok. Bueno, entonces, así como afirmaban las compañeras, ¿verdad? Estábamos hablando de la parte de la música, ¿sí? La música, decían, yo estudié música, ¿verdad? También estudié producción musical, es el arte de combinar los sonidos con el tiempo. La música es armonía, la música es equilibrio. Entonces, pero en términos publicitarios, para lo que son las Instagram Stories, nos va a ayudar a conectar nuestras emociones, transmitir nuestros sentimientos, transmitir, así como decía Philip Kotler, la humanización de la marca, ¿sí? Las marcas, incluso yo les digo, no solo su Instagram ahora es su marca, sino que usted es una marca personal, es una marca digital, ¿sí? Ahora todos nos convertimos casi como en una figura pública, aunque nos guste o no nos guste, pero somos figuras públicas, ¿sí? Entonces, como figuras públicas tenemos que manejar un estilo, ¿sí? Hay muchas personas que tienen, no tienen doble personalidad, pero en digital son una cosa y en físico son otra, ¿sí? Entonces, yo les digo, yo soy así, ¿verdad? ¿Sí? O sea, me gusta mostrarme como soy. Y si las personas les cae bien uno, o sea, es otra cosa, ¿sí? Pero, como les digo, hay veces, o sea, yo no soy de esa idea de que una marca diga una cosa, pero por detrás hace otra cosa, ¿sí? Entonces, eso no es recomendable, ¿sí? Si usted baja, o sea, si usted quiere transmitir un valor de marca, el valor de marca es que, ¿qué es lo que hace diferente? ¿Sí? Incluso teníamos una discusión con una consultora extranjera, ¿verdad? Que está queriendo venir a El Salvador y decía, miren, o sea, mi oferta de marca, o sea, no la tenía definida en pocas palabras, ¿sí? Su oferta de marca, ¿sí? O su oferta de valor. ¿Qué hacemos diferente a los demás? Y yo le planteaba a un compañero, le decía, mira, si te puede, o sea, si una persona puede replicar tu estrategia en menos de 30 días, estás en el negocio equivocado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro valor, tenemos que tener claro qué es lo que yo voy a aportar a mi comunidad, a mi mercado, a mi distrito, a mi municipio, a mi cantón, a mi caserío, a mi ciudad. Entonces yo tengo que saber cuál es mi oferta de valor y la oferta de valor también tiene que ver con el precio, por ejemplo, términos prácticos, ¿sí? Porque la unidad dice interacción y llamado a la acción, pero para que las personas tomen una decisión, ¿sí? Las decisiones las tomamos a través del perfecto orden natural del discernimiento de los datos. Las decisiones las tomamos a través de la conciencia y la razón, dice. El corazón, dice. Y hay muchas personas se tocan acá, ¿sí? El corazón, dice, ¿sí? Entonces, lo que quiero yo hacer énfasis es que, o sea, para que una persona compre, para que una persona saque la billetera, tiene que haber un proceso, ¿sí? Los negocios, las ventas en Story, las ventas en Internet, no son transacciones, son relaciones, son el resultado de un conjunto de pasos anteriores, ¿sí? Muchas personas quieren vender rápido o quieren vender a la primera y esa es una estrategia quemada, así a simple vista, porque como les digo, ahora son procesos, ¿sí? Entonces, cuando estamos creando una marca digital, tenemos que crear procesos, sistemas, paso a paso, a modo que ya cuando el llamado sea la acción, nosotros les decimos, mire, si usted gusta, quiere apoyarnos, con mucho gusto, ¿sí? Yo me recuerdo que una vez nosotros teníamos un amigo, ¿verdad?, que hacía jabones, ¿verdad? Y nos fuimos a meter a la colonia Foz Blanca, ¿verdad?
Y nos decía una señora, mire, ustedes solo porque los admiro, les voy a comprar. Y nos compró un montón o sea, nos, teníamos una oficina, ¿verdad? Nosotros donde hacíamos champús, o sea, andábamos el carro repleto de champú. Y me recuerdo esa vez que dijo la señora, hoy ya murió, ¿verdad? La señora. Pero nos decía, ustedes son lo que yo admiro, ¿sí? Solo, o sea, no les voy a comprar por lástima, yo los admiro. Y yo quiero que, o sea, ustedes sean ejemplo para la sociedad. Me recuerdo que la señora de apellido Navarrete, ¿verdad? De los Navarrete, ¿verdad? Que eran famosos, ¿verdad? En los 90. Y me decía, miren, ustedes, solo porque son ejemplo para la sociedad, yo me recuerdo, tenía 23 años en ese entonces, les voy a comprar, ¿sí? Y yo quiero que ustedes sigan adelante. Entonces, a nosotros, el llamado a la acción, ¿verdad? No crean que, o sea, les fuimos a vender, no. Porque nosotros ya habíamos creado un proceso, habíamos creado una amistad con ese tipo de persona, y después le dijimos, mire, le andamos este producto, nos compra, sí, y mire, le andamos de este. Entonces nosotros hacíamos venta loca, ¿sí? Y como le digo, éramos tres personas, andábamos en todo San Salvador repartiendo, ofreciendo el producto, y hacíamos eso. Pero como les digo, el llamado a la acción no es que ya le voy a ir a vender, no, sino que íbamos a crear. Yo siempre les digo, los negocios, la base de los negocios es la comunicación, las buenas relaciones interpersonales, la confianza digital, la confianza física y aparte la interacción, la amistad, ¿sí? Si usted, o sea, muchas personas dicen, no, es que las empresas no es para ser amigos. Yo les digo, es una retórica muy desfasada. Si usted quiere sobrevivir en el mercado, cree un conjunto de amigos, ¿sí? Y un amigo no es que, ay, es que le va a contar todos sus secretos, no. Un amigo puede ser que alguien que tenga puntos en común, ¿sí? Entonces, los mejores negocios, redes, emprendimiento, se hacen por redes de negocio, de amistad. Incluso yo admiro mucho a la gente que hace multinivel. Compran el producto, aunque yo no estoy muy de acuerdo de ese tipo de negocios, ¿verdad? Pero. O sea, venden. ¿Por qué creen que venden? Porque crean una red de amistades. O sea, es bien yuca eso, sí. Yo antes iba a los eventos, ¿verdad? A los hoteles, ¿verdad? Porque me invitaban, ¿verdad? Entonces, una red de amigos. Entonces, eso se mantiene en el tiempo. Entonces, eso es lo único que les admiro. Pero el producto, mucho que desear, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero volviendo al punto, ¿sí? Entonces, volviendo a esto, ¿sí? Nosotros, así como dice la unidad 4, uso de funciones interactivas para involucrar a la audiencia, ¿sí? Entonces, compañera Carmen, vamos a empezar con una pequeña dinámica para que no se duerman, ¿verdad? ¿Sí? Para que no digan, ah, el profe va, so Pepito va. No, quiero que ustedes aporten también. Esto yo en las clases a nivel personal llamo simulaciones de marketing, simulaciones de mercadeo, ¿sí? Incluso estoy en el proceso estoy creando una escuela de ventas digitales, ¿eh? Y estas son simulaciones, ¿sí? Con casos prácticos de la vida real que ustedes van a aprender mucho, ¿sí? Compañera, cuando usted interactúa en sus redes sociales con sus clientes, en su emprendimiento, trabajo, ¿qué dinámicas hace, compañera? Si nos puede comentar o qué dinámicas podría hacer, ¿sí? Pero dinámicas que a través de, por ejemplo, historias y así. Sí, o sea, ¿cómo interactúa o sea, cómo conoce a los clientes, hace promociones, descuentos, no sé? Sí, promociones y, por ejemplo, trato de aprovechar, digamos, cada fecha especial que tenga el mes, por ejemplo, de jugar con las Okay. fechas especiales. Por ejemplo, bueno, subo lo del Friday. Yo ponía historias que tenían que ver con eso, Sí. o por ejemplo el Día de la Madre, el Día de la Independencia, entonces como siempre jugar con las fechas especiales. Ok. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Queremos, o sea, queremos que de verdad, o sea, como le digo, nos tenemos que sentir bastante cerca a nuestro público, a nuestro cliente, a nuestros colaboradores, miembros de la comunidad. Ahora ya los clientes. En la web 3, ¿verdad? Les estoy hablando porque me muevo en ese mundo, ¿verdad? De la programación, del código. Ahora son comunidades de apoyo mutuo, ¿sí? Ahora los clientes son miembros de tu comunidad, ¿sí? Entonces, y como miembros de tu comunidad, ¿verdad? Tienes que tener una comunicación bastante fluida, franca. Si algo no te gusta, tienes que decirle, mira, fíjate que
El producto no estaba en buen estado, ¿crees que me lo cambias? Entonces, es más cercano. Ahora la oferta de valor es una oferta de apoyo mutuo a la comunidad. Imagínense esos conceptos. Por ejemplo, ¿qué países están en esa movida? ¿Verdad? Argentina, como el startup Lemon Cash. Hay startups, por ejemplo, tengo un amigo en Manizales, ¿verdad? El startup es un startup que se llama, una empresa de base tecnológica que se llama Comu. Ellos tienen un montón de comunidades a nivel global. Tengo otros amigos, ¿verdad?, que están en esa movida y les digo, es bien bonito porque, por ejemplo, usted tiene que, por ejemplo, si yo formo parte de esa comunidad de clientes, entonces usted va a tener como va a tener como embajadores de marca, se llama eso, ¿sí? Y como digo, vender ya no es una transacción, sino que, ah, sí, mandaba tanto producto, ¿sí? Entonces, hasta se siente uno, wow, dice, el poder o sea, si nos apoyamos mutuamente, eso tiene una gran repercusión, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer algunas preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero voy a proyectar, permítanme, voy a dejar un momento de compartir. Entonces, como le digo, nosotros cuando hacemos encuesta, hacemos publicidad, lo que hacemos es conocer a nuestro público, ¿sí? Conocer lo que tenemos en el mercado. Entonces, algo que yo suelo hacer son encuestas de innovación, ¿verdad? Por ejemplo, le digo a una empresa, mire, fíjese que me gustaría hacer una encuesta breve, ¿sí? Me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿cuáles son sus limitantes, por ejemplo, en mercadeo? ¿Cuáles son sus limitantes en venta? Ah, fíjate que los vendedores, hay mucha rotación, fíjate que las personas que estoy contratando no tienen los perfiles adecuados. Entonces, yo a través de sus problemas, de sus necesidades, me doy cuenta de muchos vacíos, ¿sí? Entonces, si ustedes van a vender por redes sociales, yo les recomiendo que sí está bien que pregunte a través de las historias, pero siéntense face to face, ¿sí? Ya sea con un presidente, un miembro de la junta directiva, gerentes, directores, personas que tomadores de decisiones. Siéntense a escuchar, ¿sí? Y a preguntar, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque si, así como dice en el manual, dice que tenemos que interactuar y hacer llamados a la acción, ¿sí? Yo lo acostumbro, por ejemplo, de ahí salen muchas ideas de negocio de las que hago, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hace poco me reuní con algunas personas de código y me decía, mira, fíjate que nosotros o sea, tenemos un cuello de botella, ¿verdad? Un cuello de botella es algo que no te deja progresar. Es que fíjate que los requerimientos no van bien definidos. Entonces, fíjate que necesitamos a alguien que esté dando la calidad de las cosas. Entonces yo dije, wow. Entonces, y un día también estaba hablando de eso, ¿verdad? Con un amigo y estaba viendo, ¿verdad? Como hace poco fueron las elecciones en Argentina, ¿verdad? No es un tema político, sino es un tema económico, de macroeconomía global. Entonces decía, wow. Y decía un analista, ¿verdad? De un noticiero G21, decía, ¿saben lo más importante para que un país funcione? Dice, la embajadora de relaciones exteriores, ¿verdad? Ajá. Entonces, y yo decía, ajá, pero estas personas, ¿qué es lo que hacen? Vender el nombre del país, vender un concepto. Ajá. Y yo después decía, las empresas necesitan, sin vendedores no hay impuestos, sin vendedores no hay economía, sin vendedores no lanzan un producto. Entonces, y se me vino a la mente, ajá, entonces el mayor cuello de botella que tienen las empresas pequeñas, grandes, multinacionales, corporaciones, gobierno, es que todos necesitan vendedores, o sea, y ahí se me ocurrió la idea de la escuela de marketing o de ventas digitales. ¿Por qué? Porque eso, ¿me entiende? O sea, no hay vendedores, ¿sí? Calificados. Y el mismo vendedor, ¿verdad? O sea, piensa que se rige por las mismas reglas y eso va cambiando, ¿sí? Mira mi pantalla, ¿sí? Me avisan. Hola, Correcto, hola. está bien. Ok. Sí, se ve. Ok, entonces, acá estoy en mi perfil, ¿verdad? Entonces vamos acá a crear una historia, ¿verdad? Sí, vamos a ver, vamos a elegir una imagen por acá. Entonces, yo lo que quiero es que practiquemos o tengamos la agilidad, ¿sí? Una cosa es el conocimiento, pero la práctica, ¿sí? Entonces, la historia, ¿verdad? Recuerden que va a depender mucho de nuestro contenido, de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia en la praxis. Yo siempre se los digo, no, que nadie se lo cuente, vivan su propia experiencia. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a ver.
Vamos a hacer, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, recuerde que cuando hacemos una story, tenemos que darle un contexto, ¿sí? Como delimitar, ¿verdad? Un área, ¿sí? Entonces, acá dice, la oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso, ¿sí? Entonces, si usted mira, eso yo tengo que, puedo hacer preguntas, ¿sí? Entonces, o sea, puedo hacer una campaña expectativa, ¿sí? Entonces, recuerde que o sea, y en publicidad me decía mi maestro en la universidad, mire, si usted quiere mantener la atención de las personas, es como un gatito con un cordel, ¿sí? Usted va jalando el cordel y el gatito va a estar pendiente. Entonces, la atención es algo que, por ejemplo, tenemos que capturar, ¿sí? Entonces, captar la atención en el siglo XXI, ¿verdad? O sea, tiene que saber de marketing un poquito, de colores, de color terapia, tiene que saber de copywriting, tiene que saber un poquito de semiótica, de color, o sea, cómo captar la atención, ¿sí? Entonces, acá yo voy a hacer una pregunta, ¿sí? Vamos a ver. Encuesta, va por ejemplo, cuestionario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá puedo hacer, ¿verdad? ¿Sí? Aquí le voy a poner nombre de la cuenta, entonces es tiempo de cambiar, ¿verdad? Gran lanzamiento, vamos a ver. Vamos a poner gran lanzamiento. Gran lanzamiento. Del libro de la vida. Evolución. Ahorita es un nombre inventado, ¿verdad? Evolución. No, no me cabe. Gran lanzamiento del libro de la vida, ¿verdad? Y acá voy a poner una fecha. El día de mañana va a ser 6, ¿verdad? Pongo 6 de diciembre, ¿sí? Y acá le doy listo. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá tengo que equilibrar lo que es la arquitectura de la información, ¿sí? La semiótica de los elementos, ¿sí? Y quiero ver, voy a jugar con los colores. Vamos a buscar un color que llame la atención. Permítame. Vamos a ver. Vamos a poner ese verde, aunque es un poquito chillante, ¿sí? Entonces, recuerden, yo hago un mapa de prioridades. Digo yo, ¿qué es lo que quiero que miren o qué es lo que me interesa más que miren? ¿El cronómetro o la imagen? Entonces, yo digo, a mi criterio tiene que ser la imagen, ¿sí? Entonces, acá tengo que calibrar la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a hacer un poquito abajo, ¿verdad? O voy a colocar lo que es la cajita, ¿verdad? El conteo, ¿verdad? Voy a subir un poco la imagen, ¿sí? Y acá. Y todavía no me convence ese verde, ¿sí? Si ustedes miran, no convence, ¿sí? Entonces, le voy a cambiar color, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a dejarlo en blanco, ¿sí? Me combina blanco, sí, porque hace un contraste con el texto de ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero dice el manual, ¿verdad? Ahorita no lo van a ver el manual, ¿verdad? Van a ver una pantalla negra. Dice sticker, o sea, podemos ocupar sticker de cuenta regresiva, hashtag y la ubicación, ¿verdad? Ok. Entonces, recuerden que ahora, pues, nuestros negocios son globales, son negocios, ¿verdad? De apoyo mutuo global. Y ahora, pues, puede usted estar haciendo comunidades, ¿verdad? O negocios bien estratégicos, ¿sí? Entonces, acá le voy a poner San Salvador, ¿verdad? Vamos a ver. No, me voy a etiquetar, ¿verdad? ¿Sí? Para los compañeros que quieran seguirme, así aparezco en Instagram. Ahí puede ver un poco de algunas cosas que he hecho. Entrevistas, televisión, radio, prensa, proyectos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí puse mi usuario, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora vamos a agregar un hashtag. Vamos a ver. El hashtag que es en la telaraña de Internet, en la telaraña de las variables cualitativas, cuantitativas, lo que hace es ubicar o parametrizar algo rápido, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir azul SB, ¿sí? Cuando las personas escriban azul SB en Google, automáticamente la telaraña va a leer esa variable cualitativa que es, no, perdón, que es categoría, ¿sí? Entonces yo le puedo poner libro, aquí, ¿verdad? Libro, libro de la vida. Y aquí le voy a poner azul, ¿sí?
¿Sí? Entonces ya le coloqué un hashtag, ¿sí? Entonces yo quiero poner el hashtag por acá. No tiene que ser invasivo, recuerden, tiene que ser amigable, ¿verdad? Ese color se pierde, ¿verdad? Vamos a ver morado. También se nos pierde el morado, ¿verdad? Vamos a ver otro colorcito por acá. Vamos a ver, permítanme. Ok, creo que este lo vamos a dejar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted mira, entonces en la gran telaraña de Internet, las variables, o sea, recuerden que Internet está construido con matemática, con inteligencia artificial e ingeniería, ¿sí? Ahora, por ejemplo, le bloquean la cuenta es porque puso una palabra inadecuada, por ejemplo, que el algoritmo lo banea a usted, pero usted tiene que, incluso, yo tengo una cátedra, ¿verdad? O un curso, ¿verdad? Que se llama Marketing de Algoritmos, imagínense eso. Usted ya no, o sea, ahora el nuevo paradigma de comunicación, de marketing, de hacer dinero en Instagram Story, usted tiene que entender cómo funciona el algoritmo, de qué está hecho el algoritmo. Está hecho de matemática, estadística, inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, cuando le banean la cuenta es porque un sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Identificó una palabra y la vetó, ¿verdad? O la puso ahí, ¿verdad? En cuarentena, ¿sí? Incluso a mí ya me han baneado, ¿verdad? O sea, las cuentas los activos digitales de redes sociales, pero porque hay palabras que el algoritmo las tiene como ahí, ¿verdad? O sea, estas palabras no las usen, ¿verdad? O de repente también porque, por ejemplo, a mí me pasó una vez, ¿verdad? Les comento, yo ocupo Google Drive, ¿verdad? Entonces a veces estaba sincronizando archivo y o sea, el sistema de inteligencia artificial de Google Drive identificó que me estaban hackeando de imágenes y me bloqueó todo, o sea, pero lo que hacía yo es que como colocaba a la par del teclado, ponía una taza, ¿verdad? Y entonces apretó el botón de borrar y todo empezó a borrar automático en una memoria, o sea, en una memoria temporal y Google Drive, por equivocación, imagínense, dijo, no, lo están hackeando, pero no es que me estaban hackeando, sino que yo hice ese error por inconsciente en el teclado. Pero lo que le quiero decir es que el algoritmo, o sea, tiene patrones, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho, se basa en inferencia, estadística inferencial, se rige en analítica empresarial, ¿verdad? La teoría de la predictividad. Entonces, ellos son muy avanzados. Entonces, cuando haga marketing usted en Instagram Story, tenga en cuenta que es eso, ¿sí? Fundamentos de método científico, ingeniería, ¿verdad? Backend, frontend, DevOps, developer, estadística. Y lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? El método o los procesos técnicos, ¿sí? Entonces, ya con esto, acá, ¿verdad? Todavía no me convence ese color, ¿verdad? Café de arriba, ¿verdad? Le voy a poner azul. Sí, se mira más o menos, ¿sí? Entonces, acá yo puedo todavía equilibrar un poquito más, ¿sí? Entonces, esto ya lo mando, ¿verdad? Y es parte, vamos a ver, aquí lo mando, ¿sí? Lo voy a mandar. ¿Y sí? Y visualicen, ¿verdad? Ahorita pues se va a publicar, ¿verdad? Espero que se publique, ¿verdad? ¿Sí? Y miren, acá ya tenemos una pequeña demostración, ¿sí? Que no es algo complicado, pero si ustedes miran qué apliqué yo, estrategia de colores, apliqué semiótica a los elementos porque los centré, los equilibré, les di como un orden de prioridades, apliqué la estrategia del posicionamiento a través del hashtag, ¿sí? Sencillo. Vale, ahora vamos a eliminar esto. Y vamos a leer qué dice el manual, permítanme. Dice el manual que las encuestas, ¿sí? Entonces, sticker de encuestas, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿sí? Rapidito, ok. Entonces, las encuestas, ¿sí? Compañera Katherine, ¿para qué nos sirve una encuesta? En este caso, creo que sirve para varias cosas. Una, para mantener una buena comunicación con el cliente. Otra, también para saber, digamos, qué tipo de contenido le gusta recibir o cada cuánto le gusta recibir contenido, si diario, a la semana o al mes. Y así es tener una buena comunicación con el cliente o a la persona que queremos llevar el mensaje. Ok, compañera Alicia, adelante, díganos, cuéntenos. Eso también nos puede ayudar a segmentar al cliente y además de eso también saber qué productos le gustan más y cuáles son sus preferencias. Correcto, ¿sí? Entonces, las encuestas, ¿verdad? Tienen una técnica, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan acá, este es un ejemplo, ¿verdad? Es la gobernación de Cundinamarca, ¿verdad? Un lugar, mire, entonces ahí están como testeando el mercado, ¿sí? Son beta testers de mercado. ¿Qué quiere decir?
Están midiendo qué se puede, ¿verdad? ¿Qué se puede vender por ahí? ¿Sí? Entonces, una encuesta, vamos por acá, permítanme. Vamos a hacer, agregar una historia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una encuesta, pues, como les digo, tiene dos fines, ¿verdad? Investigar o testear el mercado, ¿sí? El mercado, como les digo, nos referimos a donde ocurre esa oferta y esa demanda, donde ocurren los negocios digitales, pero como les digo, depende de nosotros, ¿sí? Entonces, si nosotros somos conscientes que tenemos la estrategia, tenemos la creatividad, ustedes tienen que probar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a hacer una encuesta, por ejemplo, con esta imagen, ¿sí? La abejita me da un contexto, ¿sí? Yo lo puedo relacionar, ¿con qué puedo relacionar la abejita? Con la naturaleza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya elegí un contexto, ¿sí? ¿Qué es naturaleza? Es cuidar el medio ambiente, cambio climático, a cuidar, ¿verdad? O sea, todo ese ecosistema, ¿verdad? Todos esos ecosistemas, esos reinos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me voy por acá al segundo, a la segunda cajita, ¿sí? De funcionalidades, ¿ok? Entonces, acá voy a hacer preguntas, ¿sí? Permítanme. Voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Permítanme, se me quitó la pantalla. Ya les proyecto otra vez. Voy a correr acá un script, permítanme, para proyectarles mi teléfono. Y bueno, ahí van a disculpar que se desconectó. Me avisen si miran mi pantalla, ¿sí? Miren el teléfono, perdón, no la Sí, pantalla. correcto. Sí, se ve. Ok. Bueno, entonces acá, como les decía, yo les voy a dar un contexto, ¿sí? Cuando usted esté haciendo una publicación, imagínense cuál es el contexto. ¿Es naturaleza? ¿Es familia? ¿Es un contexto de amigos? O sea, ¿en qué contexto va a vender? ¿O va a promocionar? ¿O va a posicionarse en el consciente, en el subconsciente? Así como decía Gerald Salman de Harvard Business School. Yo tengo que posicionarme, ¿sí? Recuerden que las decisiones se toman rápido, ¿sí? Hasta en fracciones de segundos toma una decisión usted. Entonces, acá yo puedo preguntar, ¿verdad? Si damos el contexto de la naturaleza, pues, aquí ve. ¿Cuál es el impacto? Voy a poner. ¿Cómo cuidamos las abejas de cambio climático? Entonces, un ejemplo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es dar un contexto. Entonces, cuando hago preguntas, ¿verdad? ¿Sí? Hay técnicas, ya les voy a enseñar algunas técnicas, ¿verdad? O algunas estrategias que se ocupan en marketing para eso, ¿sí? Entonces, acá, como les digo, las preguntas, ¿verdad? La redacción de las preguntas llevan una estrategia, una retórica, una dialéctica, ¿sí? Un propósito, ¿sí? Entonces, yo quiero, o sea, por ejemplo, posicionarme, por ejemplo, me gusta ese estilo, ¿sí? Yo quiero posicionarme, ¿sí? Entonces, yo tengo que hablarle, ¿verdad?, a mi público. Yo tengo que conocer a mi público, ¿sí? ¿Qué es lo que mi público quiere escuchar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes me han analizado en la clase, yo sé que sí, ¿verdad? Son maestros, ¿verdad? Psicólogos, ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes, su atención la estoy refrescando a cada momento, ¿sí? Yo les digo, vamos a hacer pistillo, les digo, mire, vamos a multiplicar las ventas por 10, por 4, por 5. De repente les digo, mire, este es el canal donde pasa el dinero. Entonces, yo, o sea, todos en este país, ¿verdad? El propósito es mejorar nuestras condiciones, ¿verdad? A través del conocimiento, a través de la técnica, a través del método, ¿sí? Entonces, yo sé cuáles son, yo conozco su perfil psicológico, ¿sí? De las personas que estudian, porque he trabajado con estudiantes y empresas, entonces las personas quieren hacer más dinero, multiplicar, o sea, su conocimiento, cambiar de trabajo, entonces yo toco esas necesidades que ustedes tienen, esos problemas que nos aquejan, y la clase la trato de enfocar así, que ustedes miren que se pueden hacer las cosas, ¿sí? Se pueden hacer siempre y cuando usted tenga la voluntad, el propósito y la conciencia que esto lo necesita, ¿sí? Entonces, acá yo estoy citando un problema, ¿sí?
¿Cuál es el problema? El cambio climático. ¿Saben qué es el cambio climático? Las temperaturas van a subir, o sea, esto todavía está en proceso, ¿verdad? El planeta, y a veces, pues, es muy ocasionado, ¿verdad? Ocasionado por la mano, ¿verdad? Del ser humano. Pero el cambio climático, por ejemplo, no sé si se recuerdan, creo que este año fue, ¿verdad? Un gran calor que había, o sea, unos días del año que, o sea, increíble, y la gente se deshidrataba. Entonces, el cambio climático es un problema, una necesidad de mi público. ¿Quiénes son los que cuidan las abejitas? Puede ser mis perfiles, mi comunidad, unas personas que dedican a la apicultura, etcétera. Entonces, yo ya descubrí un problema, ¿sí? Cuando ustedes pregunten, cuando ustedes hagan negocio, escuchen primero, ¿sí? Yo les decía, vamos a escuchar la dialéctica, la retórica, ¿sí? Entonces, yo he tenido la oportunidad de reunirme con empresas que facturan más de 5 y 8 ceros, ¿ve? Y vieran que se aprende bastante, ¿sí? De esas personas. ¿Por qué? Porque ellos manejan un discurso, un elevator pitch para los que han pitchado, ¿verdad? En empresas o han pitchado, ¿verdad? En concurso. El elevator pitch. Y yo les decía, decime tu oferta de valor en tres líneas. Eso quiero saber. ¿Cuál es tu oferta de valor? Ah, fíjese que hacemos esto. Entonces, a veces, como les digo, si yo, o sea, yo tengo prioridades, ¿verdad? Para leer el discurso y. Como les digo, si yo toco esos puntos que nadie quiere tocar, ¿verdad? Como acupuntura, se llama como acupuntura estadística, usted tiene que tocar esos puntos que, ah, ¿sí? Que activen, ¿sí? Un proceso químico energético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo ustedes pueden hacer preguntas inteligentes? No preguntas, ¿qué comieron hoy? Vas a ir al parque, o sea, ¿cómo podemos hacer amigos? O sea, son preguntas deductivas, son preguntas generalistas, pero usted, si quiere captar la atención de su público, haga un listado de todos los problemas que tiene, o de su buyer persona, de su cluster, de su segmento, haga un listado de todos los problemas que tiene. Por ejemplo, este ejemplo ya se los he dado, ¿verdad? Pero se lo voy a repetir. Por ejemplo, yo digo, ¿tienes solo $1 para comer al mediodía? Ese es el problema, o sea, todos hemos pasado eso, ¿sí? En algún momento. ¿Tienes solo $1 para comer al mediodía? Y ya capté la atención con el trigger, mire, ya tengo su atención. Y estás por el salvador del mundo, ya delimité el buyer persona, mi público, mi perfil. Nosotros somos Panes Godoy, ofreciéndote en 5 minutos panes garantizados que van a saciar tu hambre. Entonces, compañera Alicia, dice, ¿cree que eso convence o no convence? ¿Sí o no y por qué? Y si no está de acuerdo, dígame dos razones y cambio de opinión en 5 minutos. ¿Sí? Alicia. Hola, hola, ¿me puede volver a repetir? Vaya, ¿escuchó el discurso que les hice? Sí, está hablando Citándole sobre. una pregunta, ¿sí? O sea, yo hago publicidad haciendo preguntas, ¿sí? Entonces, se lo voy a volver a repetir. Me pone atención, por favor. Yo Sí. dije, ¿tienes solo $1 y tienes hambre y andas por El Salvador del mundo? Panes Don Goyo es tu solución. En 5 minutos, calientitos y a domicilio. Entonces, ¿cree que o sea, si yo quiero venderle panes Don Goyo, ¿verdad? Son panes, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Panes deliciosos, ¿verdad? Entonces, ¿cree que la puedo convencer con esas preguntas inteligentes? ¿Sí o no y por qué? Sí, porque, o sea, $1, un pan a $1, creo que cualquiera tenemos a la mano $1, entonces sí, pienso que sí. Ok, excelente. Compañera Carmen, ¿está de acuerdo con su argumento? Y si no está de acuerdo, dígame dos Pues contraargumentos. yo creo que sí, primero porque hace que me identifique con la necesidad y luego me da la solución, o sea, no es solo como que solo la solución, sino que también es como que, ah, no, sí necesito, o sea, y me da la solución, es como que primero sabes de lo que está hablando Sí. y lo que está ofreciendo, pues. Ok, entonces ese nivel es el que ustedes tienen que manejar, ¿sí?
O sea, no hagan preguntas, ¿verdad? Como preguntas así, vea, como al unísono, no. Hagan preguntas de los problemas que aquejan a sus comunidades, a sus buyer personas, a sus clusters, a sus segmentos, a sus públicos meta. Entonces, cuando ustedes entren en esa sintonía, les digo, ustedes van a tener pisto, van a hacer dinero, ¿sí? Y como les digo, ¿qué necesidades he visto yo? O sea, hay necesidades, por ejemplo, de productos de mejor calidad, productos minerales que tengan o sea, una combinación o sea, de naturaleza. Hace falta, por ejemplo, la parte, por ejemplo, servicios más de experiencia, ¿sí? Entonces, hay muchas personas, como digo, que venden. O sea, no saben a quién le están vendiendo, pero si usted sabe cuáles son los problemas. ¿Qué me decían a mí, por ejemplo, los estudiantes de la universidad? Profe, yo lo que quiero es ganar, o sea, pasar de junior a semi-senior y pasar a full stack. O sea, entonces, él lo que quiere es cambiar de trabajo. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo yo te ayudo como maestro de ingeniería, le digo yo, para que subas de nivel? Ajá, ahí hay una idea de negocio, dije yo, ¿sí? O de repente me dicen a mí, mire, fíjese que yo quiero lanzar un producto, quiero lanzar un servicio, pero no me funciona, no hay mercado, o sea, no hay cliente. Y digo, no es que no hayan clientes, sino que estás haciendo la estrategia equivocada con la gente equivocada, ¿sí? Entonces, a veces, como les digo, nosotros, o sea, todos cometemos errores, ¿verdad? O aprendizajes, ¿verdad? ¿Sí? En nuestra conciencia. Que, o sea, estamos con equipos que están quemados. Entonces, no me refiero a equipos quemados, ¿verdad? Sino que me refiero como a equipos que no estamos rodeados de las personas correctas, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Si usted va a vender por Instagram, si usted no tiene el conocimiento, subcontrate. Entonces, subcontrate vendedores, subcontrate editores. O sea, no necesita tener un empleado fijo. Por ejemplo, esta startup, ¿verdad? Es amiga o somos amigos de una comunidad, ¿verdad? Se llama Grayola Startup. ¿Ellos qué descubrieron? Mire, ellos, wow. O sea, si a mí me dicen, ¿a quiénes admiras en marketing digital, en temas de transformación digital? Yo digo, yo trabajé en Bogotá, Colombia, con el Centro de Innovación Pública Digital, hace varios años. Yo los admiro, esa gente tiene un nivel de implementación, rapidez de negocio. Entonces, Grayola, se los pongo porque pueden decir, ah, el profe está, o sea, ellos qué se dieron cuenta. Hace poco los escuché en la Universidad de los Andes, ¿verdad? En un concurso que estaba. Decía el fundador, el CTO también, el director de tecnología. Fíjense que nosotros les preguntamos a los clientes, ¿cuánto se tardan? Y ahí estamos hablando de generar encuestas, generar interacción y el llamado a la acción. ¿Cuánto se tardan en lanzar su campaña en redes sociales? Se tardan 20 horas, 70 horas, 50, y nosotros te damos una solución en 24 horas a 48 horas. Ya no tienes que andar buscando editores, no tienes que andar buscando personas que hagan copy. Entonces, ellos te dan el paquete, ¿sí? Entonces, el modelo de negocio, digo yo, estos chavos andan en algo. Ahorita ya tienen como más de 500 clientes y yo conozco, pues, o sea, somos parte de una comunidad y les digo, son bien abiertos para escuchar. Entonces, visualiza mi pantalla, ¿sí? Entonces, estos son el vivo ejemplo de cómo se hace marketing o sea, nivel industrial, le digo yo, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan por acá, pero vamos a ver si me cargan la parte de los precios, eso quiero enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Hicieron una segmentación de cuatro nichos, de cuatro sectores que hacen marketing, ¿sí? Entonces, ellos cobran una membresía mensual para solucionar los problemas de video, de edición. Usted ya no se tiene que preocupar. Ay, es que fíjese que no sé. Acá están. Visualiza mi pantalla, ¿sí? Mire, esta idea de negocio está Sí, se súper ve. chévere. Entonces, ¿por qué? Y este es o sea, es alguien, o sea, son personas, son cipotes, ¿verdad? De 20 años, de 25.
Entonces, miren, tienen un plan 490 mensual, dice que incluye un director de proyecto, ¿verdad? Que es el que maneja la calidad. Hay un paquete para empresas, ¿verdad? O startup, hay para otras empresas grandes, para agencias consultoras, miren. Entonces, ¿qué les ha hecho? ¿Qué hicieron ellos? Leyeron el mercado como no tienen idea, ¿sí? Pero como les digo, juegan en dos canchas, ¿verdad? Ahorita ellos tienen tres canales de adquisición de clientes o canales de distribución. Y miren, y tienen este, miren, proyectos pequeños, ¿sí? $110 al mes. Y dice que un pedido a la vez, pedidos ilimitados, ¿verdad? Diseño gráfico ilimitado. Imagínense, avances en 48 horas. O sea, incluso a una compañera de acá del grupo se lo recomendé y le digo, wow, son otro nivel estas personas. Y como les digo, de este tipo de personas tenemos que preguntar o tenemos que aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos están testeando el mercado, ¿sí? Lo que haría yo, por ejemplo, si usted vende comida, vende grano básico, ropa, vende carro, vende joya, vende productos de high ticket, usted tiene que siéntese un día, ¿sí? Como les digo, yo ese experimento, o sea, lo comprendí porque me lo enseñó un amigo de San Francisco, me decía, no, me dijo, es que, o sea, está buscando en el lugar equivocado los negocios, me decía, si los que saben la calle son las personas que, o sea, los que andan rebuscándose, y vos tenés que a salir a la calle a preguntar. Entonces, ¿y qué es lo que hacía yo? Me reunía con empresas, juntas directivas, proyectos, mira, ¿y qué necesitas vos? Y me dijo una persona, ah, fíjate que necesito un modelo para pagarle mejor a los empleados. Ah, fíjate que necesito que me ayudes a ordenar la información, no sé cómo tomar decisiones. Necesito que me ayudes a definir un canal de marketing. Entonces, o sea, hay problemas, muchos problemas. Yo le llamo los vacíos del mercado. ¿Sí? Un vacío del mercado es algo que nadie ha visto. Nadie le ha puesto atención. Y por ejemplo, una amiga me decía, mira, me dijo, yo me metí a vender llantas porque mis amigas me pedían, mira, tenés llantas, vea, no sabes dónde vende. Entonces, mi distribuidor me dijo de vender llantas y a veces le miraba como ocho llantas, en el carro, ¿verdad? En el micro. Y decía, ay, ¿por qué anda llantas? No, que ando vendiendo, me dijo. Ahorita ando paseando, pero también ando vendiendo y andaba repartiendo llantas. Y yo, wow, entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? ¿Qué oportunidades hay en mi comunidad, en mi espacio donde vivo, en el mercado? Entonces, por ejemplo, algo que me decía un amigo, mira, me dijo, si la gente pregunta, ¿por qué no pones el producto? Imagínate que te preguntan que si tienen comida, o sea, ¿por qué no haces comida? ¿Sí? Entonces, si te preguntan si vendes agua, o sea, si tienes agua, entonces, como les digo, él decía Luis Banchero Rossi, un banquero, decía, el dinero está botado, solo déjenme ir a recogerlo, ¿sí? ¿Cómo recoge el dinero? Identificando dónde está ese negocio, ¿sí? ¿Dónde está esa oportunidad, ¿sí? Y como les digo, todos tenemos la capacidad, pero ideas, todo el mundo tiene ideas, ¿sí? Y acá le dicen a uno, en las aceleradoras, dice, usted va a ser el mejor, usted va a comprar, usted va a vender. Y va a hacer esto, y yo les digo, hagamos dinero, pues. O sea, ¿dónde está el pisto? ¿En qué nicho está? Está en Santa Tecla, en Ciudad Merlot, en Antigua. Ahí están los canales de adquisición de clientes. En Ocucatlán, ¿dónde está el dinero? ¿Sí? Entonces, yo tengo que saber cómo lo voy a ir a recoger. De una manera ordenada, de una manera simple, estratégica, etcétera. ¿Sí? Bueno, ya casi vamos finalizando. Y bueno, acá, entonces, hemos hecho una breve descripción de los elementos, de los factores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo les recomiendo que lean un poco de esta startup. Estas personas, como les digo, son súper inteligentes, ¿verdad? En el sentido de que han mapeado el mercado, o sea, como no tienen idea, entonces, eso, ¿sí? Y acá, como les digo, o sea, si usted hace preguntas al azar, ¿verdad? O a la suerte, ¿verdad? O sea, yo prefiero hacerlas estratégicamente, ¿sí? Entonces, acá ya casi voy finalizando, ¿verdad? ¿Sí? Yo recomiendo esto, ¿sí? Si usted quiere hacer encuestas, ¿verdad? Ocupe la técnica de MaxD. Esto se ocupa en agencias, empresas multinacionales. El MaxD, ¿sí? El MaxD es una técnica para hacer escalas, para clasificar información. Hay preguntas abiertas, preguntas cerradas. Hay algunos modelos en Question Pro, ¿sí?
A mí me encanta esto porque, o sea, un Max D, o sea, es otro nivel, ¿sí? Hacer análisis con eso, ¿sí? Está la escala de Likert, pero pues también para hacer encuestas, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, esto lo pueden aplicar, pero como les digo, hagan preguntas basadas en una venta consultiva, casi. Vamos a ver, venta consultiva. Dice venta consultiva, ¿sí? La venta consultiva dice que asesor para el cliente, identificar la mejor solución para él, ¿sí? Entonces, muchas personas, ¿verdad? Van a vender, ¿verdad? En redes sociales van bla, 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 bla. Y, ¿me entiendes? O sea, las personas se aburren, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero alcanzar un nicho en Instagram, ¿sí? Entonces, lo primero, por ejemplo, que cuando yo compré productos a un amigo, ¿verdad? Que hace como piezas, ¿verdad? De piedras preciosas, ¿verdad? Lo primero que le dije, ¿tenés este modelo? ¿A cuánto lo tenés? O sea, yo al grano, pregunta, ¿a cómo lo tenés? ¿Dónde entregás? Entonces, y él lo que hacía, no me vendía, o sea, su discurso me dice, ah, fíjate que, espérame, voy a tomarle foto y ahorita te lo mando. Entonces, ahí conectamos, ¿sí? Yo tenía un problema, él tenía la solución, ¿sí? Y viceversa. Entonces, en ese orden de ideas, como les digo, es importante que nosotros, ¿verdad?, veamos eso como una estrategia, ¿sí? Y como le digo, lastimosamente, pues, o sea, nos cuesta entender, ¿verdad?, cómo piensan nuestros consumidores, pero tenemos que ver eso de una manera estratégica, ¿sí? Entonces, bueno, con esto pues igual vamos a hacer una pequeña realimentación para saber qué aprendimos, ¿sí? Recuerden que todo esto pues tienen que practicarlo, tienen que hacerlo, pero esta les dimos unas ideas básicas, principios que a mí me han funcionado y también a ustedes le pueden funcionar, pero los tienen que adaptar, ¿sí? Compañera Carmen Elena Quintana, ¿qué aprendió en esta sesión, sí? Bueno, con lo que más me quedo ahorita es como el punto de identificar al cliente con la necesidad y luego mostrarle la solución, que nosotros tenemos como la solución a esa necesidad y de esta manera venderle nuestros productos. Ok, compañera Katherine, ¿qué aprendizaje se lleva en la mochila de saberes? Adelante. Sobre el manejo de las encuestas y la importancia que tienen, ¿verdad? Ya que nos hacen como mapear el tipo de clientes que tenemos o el tipo de clientes que queremos tener, ¿verdad? Ok, excelente. Compañera Alicia Lisset, Elías, ¿qué conocimiento se lleva, compañera? Sí, lo mismo, ¿verdad? De que cómo ayudan las encuestas, el poner todo ese tipo de testeos para saber a quién queremos llegar y si realmente el producto que nosotros estamos ofreciendo realmente soluciona el problema del cliente. Ok. Excelente. Compañera Marixenia Córdoba, ¿qué le llamó la atención, verdad, de la clase? ¿Y la puede resumir en una palabra? ¿Cuál sería? Gracias por la orientación de cómo entrar al mercado, de cómo nosotros podemos encontrar la orientación. Habló de temas muy importantes, el marketing, una de las bases. Yo soy marketing y me ha Ok. dado la clave, enlazar Publicista. amistades. Publicista, ok. Entonces, yo tengo 9 años de experiencia en marketing. Con la tecnología, sí, hasta para entrar a la clase se me dificultó en todo el curso, mis disculpas. Muy agradecida porque las dos, tres clases, bueno, una la pude grabar, pero son bendición. Realmente están haciendo una labor muy grande ustedes, como sé que me estoy saliendo del tema, pero ya está usted en el último curso, ya la última semana. Yo voy a poner todo de mi parte en estos 2 días y comprendí ahora que la base es como anclar al cliente. Sí. Comprender la necesidad que él tiene
y ofrecerle la calidad del producto que necesita. En marketing no todo el producto es malo. La nutrición ahorita sí es de saber seleccionar porque hay mucha estafa. Entonces, cuando usted tiene testimonios de productos, pero más que todo el testimonio es usted, producto de su producto. Si yo hago un champú, yo tengo que probarlo en mi pelo. Si me quemó el pelo a mí, lo va a quemar a todo el mundo. Si algo me pasó mal en la fórmula, porque mi persona, yo he pasado 15 años aprendiendo y vendiendo así, tocando puertas, he recibido todo lo que usted ha dicho prácticamente. Analizó parte del mercado entre nosotros. He sido una mujer luchona con 15 años de experiencia en hacer masajes. Tengo un spa, pero ahorita estoy muerta en el negocio. O sea, En vida, dice. No, vino el la negocio está tecnología bien. y No, todo el sí. mundo busca el spa que está en las redes sociales. Ya tengo mi página de, le puse Maricenia Spa Sí, del sí. marketing, pero quiero ver si me funciona. O sea, estoy trabajando en eso. Ya por lo menos lo abrí. Eso es ganancia. Entonces estoy luchando contra viento y marea, abrir esto, aprender de ustedes, porque sí, la tecnología, pero igual muy agradecida, muy prosperada con lo que usted ha hablado ahora, yo muy motivada, porque usted ha dado la pauta. Esa encuesta, yo tengo que hacerla tal vez así entre mi comunidad, entre mis Adaptarla, clientes, ¿no? algunos que estoy saliendo a visitar ahora, porque si las personas no vienen, yo estoy saliendo. Entonces a veces no vengo a tiempo, ando en la calle, he querido, no se ha podido. Sí soy muy, muy, o sea, que como también nosotros hacemos como créditos. Y si usted no trabaja o no tiene la venta del producto o tener el buen producto, calidad de producto, pero hoy no vende el que tiene el mejor producto, hoy vende el que tiene mejor red. Correcto, la Entonces me red. ponen una cita, yo salgo al parque a entregar mi producto. Pero a lo que puedo lo he hecho en WhatsApp, pero ahora ya yo tengo una idea de cómo tengo que hacer mi página, cómo puedo, yo he agarrado capturas de cómo entrar a las páginas para seguir indagando. Este es un proceso inicial, me siento en kinder. Tal vez no me gradúe, pero ya inicié mi mente con solo el hecho de enfrentarlos a ustedes porque tenía un pánico. Ya hoy ya entré a la clase fácil y ya. Sí, ya quito el miedo. Pero sí soy muy buena para platicar y convencer cuando la persona está de frente, pero ya ahorita en esto tengo que ver qué técnica, ya usted nos dio técnicas, preguntar, ir directamente a la necesidad del cliente, pero también hay que persuadir el pensamiento del cliente a través del anuncio que le vamos a tirar, el enfoque. ¿Necesitas tu limpieza de colon? En mi mundo, vea. Sí. ¿Necesitas tu limpieza de colon? ¡Pum! Y le presento una sábila. ¿Ya Si lo le presento una convenció? sábila, va a decir la sábila, pero vengo yo y después le pongo ya el jugo. Se te facilita consumir el jugo ya preparado. Yo te lo ofrezco. Wow, ya veo que sí, compañera. Usted Entonces, es cosa mire, seria, pongo ¿verdad? una música así como caída de agua. Necesitas evacuar, sacar todas tus toxinas. Yo te ofrezco la solución. Sí, wow, o sea, convence. Desintoxica tu cuerpo. Detox, sí, ahorita está de moda eso mucho. En otros países tengo amigos que El están en ese detox. rol. Esto ahorita es lo global y esto es el inicio de la medicina o del alma, porque el teléfono, por ejemplo, yo en lo personal estaba tan deprimida antes de estar con ustedes y ustedes me dieron una luz de esperanza porque yo ya no hallaba salida. O sea, solo el hecho que me sacaron de ese cajón y que yo he intentado, que llamé, creo que a uno de dos personas, ni sé quiénes son. Porque aquí solo se conoce la voz, pero recibí apoyo y entonces yo digo, esto es valioso. Solo puedo, resumido todo en gracias. Porque están ayudando a mucha gente y que no desistan ni desmayen, porque muchas mujeres como yo, que mantenemos a los hijos, universidad de hijos, pagos de estudios y deudas de casa y salimos todos los días. Es necesario que metamos a esto porque esto es el salvador para, va para un internet fuerte y quien no vive en esta jungla va a perecer. Sí, o sea, Entonces, como digo, ahí estamos en esta jugada todos. es bien necesario. Esto es o lo hace o lo hace, porque si no, Sí. hay que pagar quien lo haga por ti. Correcto. Y si en Antillo vamos saliendo y hay que pagar y no sabemos quién nos va a querer estafar y quién de verdad nos va a ayudar.
Sí, hay de todo en la Viña del Señor. Bueno, compañera, le Muy agradecemos ahí agradecida. su argumento y, como les digo, este conocimiento es especializado, ¿sí? Yo, pues, no crean que solo doy clases, ¿verdad? De marketing, mi especialidad es la ingeniería, ¿verdad? Ahí les digo, ahí me doy gusto, o sea, estoy adaptado, incluso me muevo en ese ambiente, ¿sí? Así que, bueno, con esto, pues, finalizamos la clase. Recuerden que mañana está la siguiente sesión. Y pues es importante que nos acompañe, ¿sí? Y les pedimos cordialmente, nos apoyen, hagan un espacio de 15 a 20 minutos para resolver las evaluaciones en la plataforma, ¿sí? Nos vemos el día de mañana en otra interesante clase y que tengan una bonita noche. Nos vemos y Buenas bendiciones. noches, Lick. Adiós.